Y a esta hora nos enlazamos con la actividad presidencial. Veamos. Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, para sumarse al taller del buen gobierno que se ha venido desarrollando desde muy temprano, este miércoles 8 de diciembre del año 2021, y donde están participando 20 gobernadoras y gobernadores bolivarianos, así como la alcaldesa del municipio bolivariano Libertador, el jefe del gobierno del distrito capital, y también se ha sumado los alcaldes y alcaldesas de las principales capitales del país como fórmula y método exitoso de gestión para el fortalecimiento de las políticas públicas de protección al pueblo del gobierno bolivariano. En las imágenes apreciamos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dirigiéndose a los alcaldes y gobernadores que victoriosos han resultado este 21 de noviembre con el voto popular. Allí vemos lo que ha sido este inicio de esta jornada de trabajo con los alcaldes y alcaldesas, gobernadoras y gobernadores bolivarianos, para entonces avanzar en el diálogo de acción, un diálogo sociopolítico que ha convocado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Saluda a la gobernadora del Delta Macuro, también a los gobernadores tanto de Táchira como de Mérida, de Falcón, a los alcaldes, alcaldesas que han resultado electos por el voto popular en lo que ha sido esta gesta histórica del 21 de noviembre, donde han salido fortalecidas las instituciones, la democracia venezolana, el poder electoral, pero sobre todo ha salido victorioso el pueblo venezolano, que se dio cita en las urnas electorales para dar entonces una lección al mundo de lo que ha sido y será siempre la libertad, la soberanía del pueblo venezolano, que marcha y transita por los caminos dados por los padres libertadores. Allí la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, acompañando también al mandatario nacional para ir entonces desarrollando esta actividad, el taller del buen gobierno, para ir fortaleciendo todas las políticas de protección social, las políticas públicas, ir directamente a lo que es la solución de los problemas del pueblo venezolano. Se ha trazado una estrategia para atender los servicios públicos, principalmente que se han visto vulnerados por las sanciones ilegales que ha aplicado la Casa Blanca. Igualmente estarán tomándose en cuenta todos los problemas relacionados con la vialidad, el transporte, la educación, alimentación, así como la vivienda, y es parte del desarrollo de esta sesión de trabajo que más temprano comenzaba el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, los vicepresidentes sectoriales y también el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. En este taller de planificación para el buen gobierno. Aquí tengo la lista, vinieron todos, ¿verdad? Levante la mano el que faltó. ¿Quién? ¿Por qué? Está bien. Bueno, un saludo a todos y todas. Aquí tengo la lista, vamos a ver si coincide. La lista de invitados e invitadas a esta jornada de trabajo de planificación para el buen gobierno, hoy 8 de diciembre, día del gran cacique Huaycaipuro, del nacimiento de la Fuerza India de Venezuela. Bueno, aquí tenemos la alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas, y el jefe de gobierno, Naum Fernández, presente. El gobernador del estado Miranda, compañero Héctor Rodríguez Castro, presente. También está el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, presente. Está los alcaldes del municipio Vargas, José Manuel Suárez, y precisamente del municipio Huaycaipuro, hoy día de Huaycaipuro, de Los Teques, Farid Fraija. Farid, salam aleikum.
bienvenido. De la región central tenemos al gobernador Julio León Heredia del Yaracuy, presente. A su lado está sentado, muy elegante, al estilo italiano, Rafael Lacapa. A su lado está la gobernadora Karina Carpio, del estado de Aragua. Igualmente ha venido a la región central el alcalde de Maracay, municipio de Girardot, Rafael Morales, joven alcalde. La alcaldesa de Turmero, municipio Santiago Mariño, Joana Sánchez, bienvenida, compañera. El alcalde de Valencia, capital de Carabobo, Julio Fuenmayor, Julio Fuenmayor. El alcalde de Puerto Cabello, Justo Betancur, perdón, Juan Betancur, Justo Betancur, un cantante de salsa. Juan Betancur. El alcalde de San Felipe, Roger Daza, Roger, pura juventud, la nueva generación de gobierno. Saludo. Por la región occidental tenemos al gobernador Víctor Clar del estado Falcón, mi saludo. El gobernador del estado Lara, compañero Adolfo Pereira, saludo. Igualmente han venido de la región occidental el alcalde de Coro, municipio Miranda, Coro, 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 Henry Hernández. El alcalde de Punto Fijo, allá en Carirubana, Abel Petit, Abel Petit. De Occidente también, el alcalde de Barquisimeto, municipio Irribarren, Luis Jonás Reyes, bienvenido. Y el alcalde de El Moján, San Rafael del Moján, allá del municipio Mara del estado Zulia, compañero Luis Caldera. De la región oriental, aquí está el gobernador de Anzoátegui, Luis José Marcano, bienvenido. El gobernador de Monagas, compañero Ernesto Luna, que no se quita la máscara, bueno, pero para nada. El compañero gobernador de Sucre, Gilberto Pinto. Y han venido de Oriente, la región oriental, los alcaldes, las alcaldesas de Barcelona, municipio Bolívar, capital de Anzoátegui, Sujei Herrera, bienvenida Sujei. El alcalde de Puerto La Cruz, municipio Sotillo, Nelson Moreno, volvió, volvió, volvió. La alcaldesa de Maturín, Ana Fuentes. El alcalde de Cumaná, municipio Sucre, del estado Sucre, Luis Cifontes. El alcalde de Carúpano, municipio Bermúdez, Julio César Rodríguez. El alcalde allá en Nueva Esparta, de la Asunción, la capital, Ali Romera. Y la alcaldesa del municipio Díaz, allá en San Juan Bautista, de Nueva Esparta, Maricel Velázquez, con su quinta reelección. Nos tiene que contar el secreto ahora a todos de cómo hace, ¿verdad? ¿Ah? Caldera, ¿lo eligieron la primera vez qué año? ¿Y a ti, Maricel? ¿Y a ti, Liseta? ¿A quién eligieron en el 2000? En estos días yo le di el pase a un compañero que del 2000. ¿Te acuerdas, Márquez? En Anzoátegui. A un compañero, bueno, 2004 hay que echarle, ¿no? ¿Qué ponerle? Nos tienen que explicar qué es lo que hacen, cómo es la cosa. ¿Ah? ¿Les parece compartir esa experiencia? ¿Ah? ¿Les interesa? ¿Les interesa, Carmen Teresa? También de la región sur de Guayana, Ángel Marcano, presente, gobernador obrero del estado Bolívar.
del aluminio. Igualmente el gobernador de Amazonas reelecto, Miguel Rodríguez, saludo solidario. La gobernadora reelecta del Tamacuro, Lizeta Hernández. Igualmente vienen de la región Guayana la alcaldesa Yamilet Mirabal del municipio Atures. Bienvenido, Yamilet. El alcalde reelecto del municipio Angostura del Orinoco, Ciudad Bolívar, Sergio Hernández. El alcalde reelecto del municipio Caroní, Puerto Ordaz, Tito Oviedo y San Félix, correcto. La alcaldesa de Tucupita, Loa Tamaronis, pura gente buena. De Los Llanos, el gobernador electo de Apure, Eduardo Piñate, presente y siempre consecuente. Igualmente el gobernador reelecto del Guárico, José Vázquez, bienvenido. El gobernador electo de Portuguesa, Primitivo Cedeño, bienvenido. Correcto. De la región de Los Llanos vienen varios alcaldes. La alcaldesa de San Fernando de Apure, Ofelia Padrón, reelecta. Compañera, bienvenida. El alcalde de Guasdualito, municipio Páez, José Romero, bienvenido. El nuevo alcalde del municipio Barinas, la capital de Barinas, compañero Rafael Paredes, bienvenido de Barinas. El alcalde de Socopó, municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero. El alcalde de el municipio El Pao, San Juan Bautista del Pao, Jenson Suárez del Pao. Igualmente, bueno, me dicen que el alcalde de Calabozo, Donald Donaire, no pudo venir. Está de reposo por COVID. ¿Cómo está? Está mejor. Tiene 7 días y lo están tratando. ¿Estaba vacunado? Bueno, mi saludo, pues, y bendiciones para el alcalde de Calabozo, Donald Donaire. Bueno, reposar, tomar mucho líquido, consígase agua de coco, toma bastante agua de coco, y bueno, las medicinas. Hay que ver, ya les llegó el monulpiravir por allá, seguro, que se tome el monulpiravir. Que es el último grito de la moda en los tratamientos para cortar el coronavirus. Bueno, igualmente, Oscar Noboa, alcalde de Guanare, capital de Portuguesa, Noboa. Saludo. María Celeste Rodríguez, alcaldesa de Araure, tierra heroica, María Celeste, sentada al lado de Rafael Torrealba. Del municipio Páez, Acarigua. Mi saludo, pues, ya saben. ¿Estamos claros? ¿Ah? Bueno. Y de los Andes viene la fuerza. De los Andes viene la recuperación. De los Andes vienen vientos de victoria. De los Andes, desde San Cristóbal. Desde el mero centro del corazón del estado Táchira llega el victorioso gobernador Freddy Bernal Rosales. Freddy Alirio volvió a su terruño. Freddy nació en San Cristóbal, luego vino a estudiar a Caracas, estudió en Caracas Ruperto, lo ayudó el capitalismo. Freddy se graduó después y se convirtió en un oficial comando de las fuerzas policiales. Fundó el movimiento bolivariano en las fuerzas policiales y luego del 4 de febrero se unió al liderazgo del comandante Chávez y le tocó una participación activa el 27 de noviembre de 1992.
Luego Freddy fue perseguido con saña en el año 94, estuvo preso, luego salió a construir el movimiento bolivariano. Y luego, siendo un hombre de San Cristóbal del Táchira, el pueblo de Caracas lo postuló y lo hizo alcalde durante dos periodos de guerra, del 2000 al 2004 y 2004 al 2008, alcalde de Caracas. Luego ha sido diputado constituyente, yo lo nombré protector del Estado Táchira, y se fue y consiguió un Estado Táchira destruido, compañero, devastado, totalmente. Y se puso, mire, con mucha valentía, con mucha perseverancia, planificación, con mucho esfuerzo físico, mental, con mucho esfuerzo colectivo, pan, 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 trabajo, trabajo, unión a unir con amor al Táchira, unión, 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 si se puede, si se puede, métanselo en el cerebro todos, si se puede, si se puede, si se puede. Construir, unir, construir. A veces se une un pedacito, otro pedacito, otro pedacito. Cuando te das cuenta, uniste un pedazote. Y ahí, ra, rum, ping, pum, pa. 21 de noviembre, reporte CNE, Pedro Calzadilla, gobernador del Táchira, Freddy Bernal Rosales. Naguará, heroico Freddy, ¿verdad? Permítanme ustedes hacerle este homenaje a Freddy Bernal. Y igualmente, de las montañas andinas, de los Andes más profundos y hermosos y heroicos, de los Andes que declararon libertador a Bolívar, Jason Guzmán, de protector a gobernador. También Jason Guzmán ahí. Yo quiero que ahora me cuenten la experiencia de ustedes. Es muy importante, sobre todo para el pueblo de Venezuela, sacar lecciones de la experiencia del Táchira que están encontrando ustedes en esa gobernación. Que le cuenten a Venezuela, porque allí ganaron los adecos, allí ganó la MUT, en Táchira ganó la MUT. ¡Desastre! En Mérida ganó la MUT, 4 años, ¡desastre! En Anzoátegui, ganó la MUT, 4 años, ¡desastre! Y lo que me cuenta Morel Rodríguez, gobernador que ganó Nueva Esparta, que lo que encontró en la gobernación por parte del gobernador de la MUT, ¡desastre! ¡Desastre, desastre! Son un desastre, no solo son vendepatria, sino además son un desastre como gobernante, incapaces. Mérida, bienvenido. Igualmente de las montañas trujillanas, de la tierra de los santos, los héroes y los científicos, Gerardo Márquez, gobernador del Trujillo. Y de por allá de las montañas andinas vienen de Mérida, capital, la hemos recuperado, la capital, con este joven alcalde Jesús Araque, ese apellido es de por allá. Araque, yo trabajé en el Banco Latino con una secretaria de apellido Araque, no me acuerdo el nombre de ella, Xiomara Araque se llama. Mi saludo, seguro es tía tuya, o tu abuela. Igualmente, de San Cristóbal, primera vez que la revolución gana San Cristóbal desde 1860, que la ganó el candidato de Ezequiel Zamora, pero a plomo. Desde 1860 la revolución bolivariana no ganaba San Cristóbal. Hemos ganado San Cristóbal con un líder nuevo, renovado y emergente. Se trata de Silfredo Zambrano. Silfredo, te felicito. Igualmente el municipio Trujillo, del estado Trujillo, la capital, Carlos Terán, el otro Terán. Y del municipio Valera. Una mujer está ausente, me dicen. ¿Qué le pasó? Viene en camino de las montañas. La saludo de antemano y que se incorpore apenas llegue la alcaldesa del municipio Valera. Angie Quintana, aquí están pues. Están todos los que son y son todos los que están. Mi saludo
y mi respeto a todos ustedes, líderes y lideresas. Somos una fuerza, señora vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Delcy Eloína Rodríguez Gómez, compañero general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, vicepresidente de Soberanía Política, compañero presidente de la Asamblea Nacional, don Jorge Rodríguez Gómez, compañera primera combatiente de First Combat, Silita Flores de Maduro, welcome. Y por allá sentado, porque estás sentado allá y no estás en la mesa. Saludo de manera muy especial al candidato, invitado especial a esta reunión de planificación de futuro para los años 2022, 2023, 2024, el compañero Jorge Arriaza, próximo gobernador del pueblo de Barinas. Se incorpora a las mesas de trabajo de planificación para el desarrollo de las regiones. Bienvenido, todo el apoyo. Póngale una silla, ¿vale? Márquez, ¿qué pasó ahí? Igualmente saludo al vicepresidente de Seguridad Ciudadana, compañero almirante Ceballos Ichazo Remigio, al vicepresidente de Planificación, ministro de Planificación, que cumplió años ayer, Ricardo Menéndez, un aplauso al cumpleañero. Al ministro vicepresidente de Obras Públicas, general Néstor Reverol Torres, al merideño, hijo ilustre de su tierra, llegado a vicepresidente del socialismo en lo social y territorial y ministro de la Juventud y Deporte, Marvin Maldonado. Bienvenido, todo el equipo completo, pues. Todo el equipo completo. En este taller que ha arrancado hoy en la tarde, temprano, con las intervenciones esclarecedoras de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, de el compañero Diosdado Cabello Rondón, que hicieron sendas intervenciones, bueno, para que vayamos nosotros uniendo nuestra mente, para que vayamos juntando y perfeccionando nuestros planes. Ustedes han tenido un logro verdaderamente excepcional. Una campaña electoral, pudiéramos decir, de las 11 campañas electorales que me ha tocado a mí dirigir como presidente de la República, ver con mis ojos, vivir esta, aunque ustedes no lo crean o les cueste creerlo, así lo planteé en el comando de campaña en su momento, esta era la más difícil. Era difícil, porque el país apenas se recupera de una de las agresiones más crueles y criminales que jamás se hayan vivido en la historia de América Latina, del Caribe y del mundo. Lo decía en estos días el compañero Jorge Arriaza en una intervención. A Venezuela, el Imperio Norteamericano le aplicó toda la dosis de agresión que le aplicó a la Revolución Cubana durante 62 años, nos las aplicaron en 2-3 años. Más de 400 medidas de sanciones, de agresiones contra la economía, contra el petróleo, contra el oro, contra las empresas del Estado, contra la empresa privada, contra las cuentas públicas, de robo de nuestra riqueza en el exterior, de robo de Citgo, de robo de monómero. Y eso tuvo un impacto brutal en el crecimiento de la economía,
Tuvimos varios años de decrecimiento casi catastrófico. Tuvimos una caída del 99% del ingreso nacional en divisas, en dólares. Díganme ustedes, el país del mundo que puede aguantar eso. ¿Quién? ¿Quién? ¿Estados Unidos podría aguantar la caída del 99% de sus ingresos? Se partiría en mil pedazos Estados Unidos. Surgirían 10 estados, 15 estados. ¿Y por qué nosotros aguantamos? Porque amamos a Venezuela, por la moral del pueblo de Venezuela, porque tenemos un proyecto de patria independiente, de patria soberana, porque tenemos la razón y tenemos una causa gigantesca, que es la causa de Bolívar y la causa de nuestro comandante Hugo Chávez. La defensa de nuestro terruño, de nuestro territorio, porque creemos profundamente en nuestra historia, en nuestras raíces, y creemos profundamente en el futuro de esta tierra. Por eso resistimos todas las circunstancias, todas las amenazas, todas las agresiones. Pero esas amenazas y esas agresiones tuvieron repercusiones concretas en la vida diaria del venezolano, de la familia venezolana. Repercusiones concretas en la vida de la gente. En el ingreso diario. En el acceso a bienes y servicios, en la calidad alimenticia de la familia. Tuvieron impacto directo en servicios públicos, que, como saben ustedes, dependen de equipos y repuestos que solo se consiguen en el extranjero. Buena parte de esos equipos para transportar el agua, para impulsar el agua de tecnología estadounidense negada a Venezuela. Buena parte de esos equipos para producir petróleo, para producir la gasolina, el diésel, dependientes totalmente de los Estados Unidos. Nosotros podemos decir que la resistencia de nuestro pueblo, con la conciencia que fuimos creando, ha sido una resistencia heroica. Y hoy puedo decir, luego de los resultados del 21 de noviembre, ha sido una resistencia victoriosa en lo político, en lo espiritual, en lo moral, en lo organizativo. ¡Hemos vencido las consecuencias criminales de las agresiones imperiales! Y estamos de pie, y estamos victoriosos. Y seguiremos avanzando en los meses y años que están por venir. No tengo duda, ni una sola duda tengo, de lo que es el camino victorioso que nos espera y que vamos a gestar, que vamos a construir. Para eso necesitamos unir las capacidades. Para eso necesitamos hacer el mejor de los planes. Cuando yo veo el rostro de ustedes, veo gente revolucionaria. Veo gente muy trabajadora que ha recibido el respaldo del pueblo como gobernantes. Era difícil ganar estas elecciones. No sé si ustedes tenían conciencia de eso. No sé, porque uno a veces se mete en la batalla y como buen candidato, todo candidato piensa que va a ganar. Pinto dice que no, ¿tú pensabas que ibas a perder?
Ah, porque él hace que no, hace así. Yo digo, todo candidato piensa que gana y Pinto hace. Y siempre nosotros, con el aprendizaje de casi 30 años de lucha continua de la Revolución Bolivariana, el próximo 4 de febrero de 1900, del año 2022, vamos a estar conmemorando los 30 años del 4 de febrero y del nacimiento de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, del nacimiento del liderazgo del comandante Hugo Chávez. 30 años ya. Es el ciclo revolucionario más largo de la historia de Venezuela y el segundo más largo de la historia de América en 500 años. Un ciclo revolucionario que ha tenido sus fases, sus características, sus momentos, sus derrotas, sus batallas y sus victorias. 30 años. Y en el aprendizaje de 30 años nosotros, si algo sabemos hacer, es con los pies sobre la tierra, batallar y batallar en las circunstancias que nos toca. Así lo hicimos ahora, siempre con mucha alegría, siempre con la verdad, siempre desplegando esta maravilla de liderazgos que cubren todo el territorio nacional. Nunca antes la Revolución Bolivariana había tenido una fortaleza tan poderosa de liderazgos auténticamente populares como hoy tenemos en todos los estados, en todos los municipios, en todas las comunidades, en todos los barrios. Un sistema de liderazgo para mover la conciencia del pueblo, de liderazgo para educar al pueblo, de liderazgo que den el ejemplo de lucha, de brillo, de optimismo histórico y de liderazgo que gobiernen junto al pueblo y gobiernen bien. Gobiernen junto al pueblo y gobiernen bien, compañero, compañera. Para eso hemos venido a este taller de 2 días. Ya fue instalado por Delcy y Diosdado. Se ha hecho la primera sesión de trabajo de las regiones. Nos hemos organizado a través de las regiones de defensa integral, las redes. Hemos organizado las mesas de trabajo para revisar los resultados electorales, para revisar los planes de gobierno, para establecer las prioridades de la acción de los próximos meses, para establecer la periodización de los próximos años, para establecer los recursos que se necesitan y nosotros poder avanzar de manera acompasada, armónica, poderosamente armónica, en el buen gobierno, en el vivir viviendo, de norte a sur, de este a oeste del territorio nacional. Aquí está la región capital, ahí está la mesa trabajando, la región central, la región Guayana, la región Los Andes, la región oriental, la región occidental y la región Los Llanos. 7 meses de trabajo, ¿verdad? ¿Sí, señor? Bueno, también por aquí tenemos a los ministros, al ministro Wilmer Castro Soteldo, compañero, ministro de Agricultura y Tierra, tenemos al ministro Leal Tellería, ministro de Alimentación, jefe de los CLAP, tenemos al ministro Hipólito Abreu, ministro de Transporte, compañero, presentes, tenemos al ministro Rodolfo Marcos Torres, ministro del Agua, ¿quién más está por ahí?
Y tenemos al ministro Raúl Paredes, ministro de Obras Públicas y jefe de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Un equipo de trabajo bien sólido, con experiencia, con planes, con capacidad de gobierno. 7 regiones, es lo primero que tenemos que decir. Vamos a establecer una coordinación perfecta de estas 7 regiones a partir de hoy, con un nivel de comunicación permanente, desde el puesto de comando presidencial, del Palacio Presidencial de Miraflores, los puestos de comando estadales en las gobernaciones, los puestos de comando municipales en las alcaldías y los puestos de comando en las unidades de batalla Bolívar Chávez, las UVC. Vamos a establecer una coordinación perfecta. Las 24 horas del día, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, los 365 días del año, una coordinación perfecta con gobernadores, gobernadoras, alcaldes y alcaldesas del poder popular desde el puesto de comando presidencial y los puestos de comando estadales y municipales. Es lo primero que quiero proponer en un sistema político y tecnológico que funcione perfecto, compadre. Que funcione perfecto. Y sean ustedes quienes personalmente lo supervisen y los lleven. En segundo lugar, compañero, arrancandito este taller, ya tuvieron la primera sesión de mesas, ahora en la noche vamos a tener otras sesiones y luego vamos a compartir una cena para ir hablando, intercambiando. Quiero que esta etapa sea una etapa de mucha cercanía, compañero, se lo digo. Mucha cercanía de ustedes con el pueblo, mucha cercanía, que nadie se divorcie del pueblo, que nadie se aleje del pueblo, gobernar oyendo al pueblo, obedeciendo al pueblo, gobernar desde el pueblo, con el pueblo, para el pueblo, con un pueblo organizado. Solo es posible hacerlo con un pueblo organizado. Es imposible gobernar desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, con un pueblo sin formas de organización, sin formas de acción, de comunicación. Si yo le preguntara aquí a alguno de los compañeros ya reelectos, ¿cómo han hecho ustedes para comunicarse? ¿Cómo hacen ustedes para comunicarse con el pueblo? ¿Cómo es que ustedes saben los problemas que el pueblo padece? ¿Cómo es que ustedes son informados de los asuntos de interés de la gente que necesitan atención? ¿Cómo son informados y qué capacidad de reacción tienen ustedes para ir a atender a esa comunidad y a ese pueblo que necesita? ¿Cómo? Para eso hace falta organización. Para eso hace falta organización. Por eso yo he planteado, y creo que este taller debe dejar resuelto la implementación de esta propuesta, que nosotros gobernemos junto al pueblo a través del 1x10 sociopolítico, el 1x10 sociogubernamental. ¿Qué importante es el 1x10? ¿Qué importante ha sido el 1x10? En todos estos años que han pasado, en cada batalla electoral, el 1x10, ¿cómo está el 1x10 en La Guaira? ¿Cómo está el 1x10 en Lara?
¿Cómo está el 1x10 en Amazonas? ¿Cómo funcionó el 1x10 en el Zulia? ¿Cómo funcionó el 1x10 en Miranda, en Caracas, en San Felipe, en Puerto La Cruz, en Barcelona? ¿Cómo? Año por año, reto por reto, el 1x10. Y si el 1x10 es porque lo es, unas veces más, otras veces un poco menos. Es una eficiente maquinaria de movilización de la conciencia popular para ganar elecciones. Ahora tenemos que construirlo como la más poderosa y eficiente maquinaria sociopolítica para gobernar junto al pueblo y atender los problemas de la gente. Esto es una idea que a mí me surgió de aquella guerrilla propuesta de nuestro comandante Chávez, de convertir en aquella época el movimiento Quinta República y luego al Partido Socialista Unido de Venezuela de una maquinaria electoral a una poderosa fuerza sociopolítica, a un poderoso bloque revolucionario, social, gubernamental. Jorge Rodríguez, tú que te la das de experto electoral, tú que te la echas, ¿qué te parece esta idea del 1x10 ampliado, mejorado, funcional para la labor gubernamental? Un 1x10 que pase de lo electoral a lo sociopolítico, a lo sociogubernamental. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo visualizas tú, Jorge Rodríguez Gómez, compañero? Presidente, voy a hacer mío un escrito que leí de la nueva experta electoral, Carola Chávez, que señalaba que debemos humanizar el 1x10 y que a veces es 1x5, a veces es 1x2, a veces es 1x4, pero esos cuatro son alguien a quien conoce, a quien atiende, de quien está completamente pendiente. Yo me atrevo a afirmar que la maquinaria electoral del gran pueblo patriótico y especialmente del Partido Socialista Unido de Venezuela es la más completa maquinaria electoral que existe en este continente, y lo digo más allá de cualquier falsa modestia, porque de los partidos de izquierda o incluso partidos de derecha que conocemos en el continente, ninguno tiene la estructura organizativa con la que cuenta el Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha demostrado ser muy eficiente en situaciones electorales, llamémoslas así, límites, como la que acabamos de vivir, frente a la tremenda agresión que todo el pueblo de Venezuela ha recibido por parte del imperio norteamericano. Aún en esas condiciones límites, ha sido una maquinaria profundamente eficiente. Ahora bien, a los efectos de esta nueva realidad territorial, donde la revolución bolivariana ha obtenido el 87% del territorio en forma de gobernaciones, ha obtenido más del 65% del territorio de las 335 alcaldías, se hace imprescindible evolucionar esa maquinaria electoral hacia una maquinaria de acción política y de gestión de gobierno en lo local, en lo concreto, para que esas personas que forman parte de ese 1x10 y esas más de 10 millones de personas que deberíamos abordar, sientan que el acompañamiento de la revolución es permanente y no solamente en determinadas circunstancias electorales. Es un proceso de construcción, de humanización del 1x10, que el pueblo sienta que el acompañamiento es permanente. Y yo creo que eso ha ocurrido. Yo creo que la consecuencia directa de ese acompañamiento es el resultado electoral. Fue una gran victoria en medio de tremendas dificultades y en medio de situaciones que en cualquier otro país del mundo hubiera implicado seguramente reveses electorales. En Venezuela quedó completamente claro que el espíritu del pueblo de Venezuela es un espíritu profundamente libertario, es un espíritu que se inspira de manera profunda en las enseñanzas y el legado del comandante Hugo Chávez, y que le acaba de dar una lección al mundo entero.
no solamente desde el punto de vista del resultado, sino también desde el punto de vista de la forma como nuestro pueblo participa en estas elecciones. Son las elecciones más pacíficas del mundo, son las elecciones donde contamos con el sistema electoral más transparente y eficiente y rápido del mundo entero. Y además de todo eso, el pueblo le ha dicho a aquellos quienes los han agredido que sus agresiones no son suficientes para borrarnos la sonrisa, la ternura y nuestra capacidad de luchar en esta revolución. Así es, bueno, el 1 por 10. Ya, vamos a ponernos esa tarea. Y ustedes, y yo, y nosotros, debemos recibir el reporte cualitativo 3 veces al día del 1 por 10. Para que ustedes vean cómo todo cambia. Como dice la canción, todo, todo cambia. Debemos cambiar todo. Es una nueva época de cambio. Y debemos cambiar nuestros métodos políticos, nuestras formas de articularnos con el pueblo, nuestras formas de tomar decisiones, nuestra forma de gobernar, y un elemento clave para provocar esos grandes cambios que necesita Venezuela es gobernar junto al pueblo con el 1 por 10 del buen gobierno. Así lo voy a llamar, el 1 por 10 del buen gobierno, gobernar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo. En tercer lugar, hace unos años lanzamos una idea que era la conformación de la agenda concreta de acción. Yo la retomo y la traigo a este escenario. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cuál es tu agenda concreta de acción para el mes de diciembre, para el mes de enero, para el mes de febrero, para el año 2022, ustedes deben tener la capacidad técnica, científica y política de decir tal, tal, tal y tal. La agenda concreta de acción. Un gobernador, una gobernadora, un alcalde, una alcaldesa, chavista y bolivariana, no puede ser un todero. No puede ser, ¿cómo es que llaman?, un improvisado o un improvisador. Como vaya viniendo, vamos viendo. Tiene que tener la capacidad de intuición, de olfatear la realidad, de adaptar los planes a la realidad. Pero tiene que tener planes concretos, con prioridades. Por eso yo les propongo que retomemos las agendas concretas de acción y las convirtamos en la capacidad de movilización de ustedes como gobernantes para atender y solucionar los problemas del pueblo desde las calles, en las calles. Agendas concretas de acción para la calle. Romper con los métodos de lejanía que ponen una barrera entre el pueblo y los gobernantes. Hay formas de hacerlo. Romper con esos métodos. Y que el pueblo sienta un padre protector en ustedes. Una madre protectora en ustedes. Que el pueblo sienta que de verdad tiene gobernador que lo quiera, que lo protege. Por eso vamos a retomar con fuerza las agendas concretas de acción, las acá, como expresión de ese cambio de época, de lo nuevo, del chavismo, de los nuevos métodos de gobierno, de los nuevos métodos de acción. Es muy importante, compañero. También es importante, fíjense, yo los veo a ustedes anunciando gobierno. Y yo pregunto,
¿De dónde sacan los funcionarios que van a nombrar ustedes? Una pequeña pregunta que me hago. Yo los he visto a varios de ustedes por televisión. Y anuncio tal secretario, y anuncio tal secretaria, anuncio. ¿Quién toma la decisión? ¿A quién consultan ustedes? ¿Al partido? El partido me dice que no. ¿Al gran polo patriótico? El gran polo patriótico me dice que no. ¿Al comando de campaña que los acompañó? El comando de campaña me dice que no. Al final la acción es individual, individualista. Toman ustedes decisiones individualistas en la conformación de los equipos de gobierno. Y una de las cosas que más critica el pueblo, no sé si ustedes se dan cuenta, los que ya han sido gobernadores o alcaldes, una de las cosas que más critica el pueblo es a los funcionarios que ustedes designan. Porque muchas veces lo designan sin consulta, sin evaluación. O designan gente amiga de ustedes. O lo peor, familiares. Permítanme la crítica temprana, tempranera. Mucho cuidado a quienes están designando. Mientras más se consulte, mientras más opiniones se oigan, tengan la seguridad que serán más acertadas las designaciones de ustedes en los rangos de secretario de gobierno en las gobernaciones y alcaldías, compañeros y compañeras. Esto no es un juego, es el jueguito del poder. Ahora tengo el poder, ahora designo, tú vas a ser secretario, tú, a ti te voy a dar tal cosa. No, esto es algo muy serio. Y después de designar, ¿cuál es el plan de gobierno? Supervisar, así como se le entrega poder a alguien para que asuma una secretaría para la producción económica, para el comercio, para la educación, para la salud. Asimismo, tiene que venir la supervisión. La supervisión, cuidando la corrupción. La corrupción, combatiendo la corrupción, combatiendo la indolencia, combatiendo los vicios del burocratismo. A veces los funcionarios que ustedes nombran en sus gobernaciones son el muro más grande que hay entre el pueblo y el gobernante. Así que si tenemos el concepto de un gobierno del pueblo, para el pueblo, de gobernar junto al pueblo, del 1x10, de la agenda concreta de acción, los funcionarios que ustedes nombren no pueden despegarse de recorrer los barrios y recorrer las calles y buscar y encontrar soluciones para el pueblo que así lo exige, en todos los temas prioritarios en cada municipio y en cada estado. Son un conjunto de apreciaciones que yo quiero entregarles. Entregarles a cada uno de ustedes, compañeros. He estado viendo, fíjense ustedes, muy importante. El resultado de estas elecciones de hace 2 semanas, la juramentación en cada uno de sus cargos de las autoridades electas por el pueblo, ha sido una elección ejemplar que ha dejado por lo alto el sistema electoral venezolano, que ha legitimado aún más el poder electoral de la nación, la democracia venezolana. El régimen, estas elecciones han legitimado al régimen constitucional y democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Estas elecciones han legitimado el sistema electoral y al poder electoral. Ha sido un voto de confianza, ha sido un voto de confianza al sistema electoral, a las autoridades electorales. Ha sido una gran victoria de nosotros.
los republicanos, los demócratas, los cristianos, los bolivarianos. Y ha sido una gran victoria para el chavismo, que hemos podido remontar las consecuencias y las heridas de la agresión criminal del imperio norteamericano. Y las hemos convertido en conciencia, en rebeldía, en lucha, en voto y en victoria. Hemos reconquistado tres lugares muy importantes: el Táchira, Mérida y Anzoátegui. Los cuatro gobernadores de la oposición, de la MUD, que ganaron en el 2017, han perdido estrepitosamente. Los pueblos del Táchira, Mérida, Anzoátegui y Nueva Esparta aplastaron con voto la incapacidad de la MUD y de esos candidatos ADECO y de esos candidatos opositores apoyados por Cadapril Radonqui, por Henry Ramos Alum y compañía. En cuatro gobernaciones quedaron aplastados. De esas cuatro gobernaciones, tres las ganamos con nuestra fuerza. Yo he visto en los discursos de juramentación, y quiero compartir con el pueblo de Venezuela, el estado de esas gobernaciones. ¿Cómo han encontrado ustedes que le digan al pueblo? ¿Ustedes saben por qué? Porque a veces no lo hacemos. A veces llegamos y solo nos ponemos a gobernar, y nadie le explica al pueblo el desastre que hizo la oposición ahí. Así como el desastre que hicieron en la Asamblea Nacional. Cada vez que toman una posición de poder, lo que hacen es un desastre, una vagabundería, corrupción, abandono del pueblo. Resultado, un retroceso en los estados Anzoátegui, Mérida, Táchira y Nueva Esparta en la calidad de vida del pueblo. Han dejado esos estados y esas gobernaciones devastadas, devastadas. Yo quisiera que de manera breve, contundente, estos gobernadores que han sido electos por el pueblo en Anzoátegui, en Táchira y en Mérida, le digan a nuestro pueblo, en esta instalación de este taller del buen gobierno, cómo han encontrado esas gobernaciones. Ahorita estamos 100% sintonía. Está el pueblo pendiente de qué desastre hizo la MUD y la oposición en esas gobernaciones. Vamos a escuchar a Freddy Bernal desde el Táchira. Compañero Freddy Alirio Bernal Rosales, ¿se puede quitar la mascarilla? Si nos puede relatar de manera breve, sentado si quiere, tranquilito. Freddy Bernal. Bueno, presidente, muchas gracias por permitirme esta intervención y, bueno, dirigirme muy brevemente al pueblo del Táchira, al pueblo de Venezuela. Efectivamente, como usted lo ha señalado, yo lo podría resumir en una catástrofe. Así es así lo califico. Cuatro o cinco ejemplos muy sencillos. Está en el grado de calamidad de esas gobernaciones, que la memoria y cuenta que me deben entregar por institución, yo le estoy dando el papel para que impriman, porque ni siquiera papel para impresión dejaron. Las maquinarias están abandonadas hace años, rodeadas de monte e inservibles. Los carros y los autobuses están montados sobre pedazos de madera, pues no tienen cauchos. El Hospital Central de San Cristóbal tiene colapsado desde los ascensores hace muchos meses, la emergencia, la morgue y la mayoría de los servicios. El sistema de salud dependiente de la gobernación del Táchira es catastrófico, así lo considero. Y el Hospital Central de San Cristóbal no solamente está abandonada la infraestructura, sino su personal en total abandono, lo que se denomina corposalud. Luego está la educación. Abandonaron totalmente la educación. La abandonaron. La policía está en nuestras manos y está estabilizada. Pero los bomberos, por ejemplo,
que pertenecían a la gobernación. Mire, presidente, los bomberos recogen un pote en las principales calles para mantener los camiones de emergencia. Es del grado de catástrofe, de desidia y de indolencia. La Corporación de Salud, la Dirección de Cuerpo Salud, está hoy en la cárcel por grados de corrupción. Fueron, la Contraloría ya hace meses ubicó profundo manejo de corrupción en Cuerpo Salud y los insumos que la UNICEF daba para los niños los pasaban a empresas privadas para venderlos. Y están los directivos de la Corporación de Salud del Táchira en la cárcel y la Corporación de Salud en total abandono. La casa donde la señora vivía, fui en estos días y estaba lloviendo y caen tres chorros de agua en la sala de la casa de la gobernación. Y el palacio de gobierno hay que cerrarlo temporalmente para poder hacer unas reparaciones, pues se están cayendo los pedazos del palacio de gobierno. Los chorros de agua van por las paredes y el moho. Yo, en verdad, presidente, no logro entender cómo alguien puede asumirse gobernador de un estado y dejarlo en total abandono para ni siquiera mantener, ni siquiera darle mantenimiento mínimo a la infraestructura donde estaban. Yo llamaría a eso, presidente, una acción criminal contra el pueblo, una desidia y una indolencia total. Como yo le dije, presidente, lo que dejaron de gobernación fue el nombre, Gobernación del Táchira. Así que nosotros vamos a tener que en los próximos meses hacer una reingeniería y construir una estructura institucional para poder, para avanzar en esa estructura. Mientras tanto, como yo le dije a usted, presidente, voy a tener que seguir gobernando con Corpo Andes, que es la única estructura que ha trabajado en los últimos 3 años. Así que, presidente, primero, una reingeniería institucional para poder saber por dónde comenzar. Y segundo, gobernar en una especie de estado de emergencia, señalando las prioridades como se lo señale: salud, educación, servicios públicos, bomberos. En sí, es comenzar casi desde cero. Pero bueno, presidente, nosotros hemos demostrado que somos los hombres y mujeres de las dificultades. Y que mientras más encontramos una dificultad, entonces tenemos que poner el corazón, el ímpetu, y ahora, como lo dijimos, presidente, bueno, ya ganamos. Terminó la campaña electoral, ahora gobernar y responderle al pueblo, al que votó por nosotros, al que votó contra nosotros y al que no votó, y demostrarle a ellos con hechos que la mayoría tuvo razón. Y como yo lo he dicho, ahora vamos a la conquista de los corazones del resto de la población para demostrarles a ellos cómo realmente es un gobierno bolivariano. Por amor al Táchira, Freddy. Por amor al Táchira, es la consigna. Así es. Bueno, para que ustedes vean que los venezolanos y venezolanas que nos están escuchando saquen sus propias conclusiones del desastre que ocasionan estos grupos opositores de la MUT, la gente de Ramos Alup, la gente de Capriles, cuando toman una gobernación. El desastre, el abandono, la corruptela, la indolencia, y dejan todos esos espacios devastados porque ellos solo se preocupan por sus intereses personales, sus intereses grupales, partidistas, por conspirar. ¿Cuánto quise yo ayudar a esa gobernadora, Lady Gómez? Me reuní con ella 4 o 5 veces, pero al final ella, como dicen, tiró para el monte, pues. Al final ella terminó en la conspiración, recibiendo órdenes de Colombia, viviendo en Colombia, y terminó al lado de el Bobolongo, de Guaidó. Todo el que se pone al lado de Guaidó se empava, compadre. Le espera la derrota, el fracaso. Esa es la verdad. Todos ellos, los 4 gobernadores de la MUT,
terminaron al lado de la conspiración. ¿Dónde están ahora? Derrotados, aplastados, fracasados, aislados. Bueno, vamos a ver en Mérida, una breve intervención del gobernador electo del pueblo de Mérida. ¿Cómo ha encontrado la gobernación? Vi hace dos días que le abrieron las compuertas, las puertas de la gobernación para que entrara el pueblo. Por favor, Jason Guzmán, gobernador de Mérida. Buenas noches, presidente. A usted y a toda Venezuela. En efecto, es triste ver cómo un pueblo que confía en algunas personas cuando las elige para que aparezcan en las puertas de los espacios de gobierno, no hay atención al público. Fue con lo primero que nos encontramos, presidente. Las puertas de la gobernación cerradas, con avisos, no se atiende al pueblo. Pero más triste y lamentable de las cosas que hemos ido descubriendo, luego de la situación de la tragedia que vivimos hace unos meses en varios municipios donde tuvimos personas fallecidas, una catástrofe natural, presidente, si no hubiese sido por su ayuda, la del gobierno nacional, la presencia de la vicepresidenta, de los ministros que estuvieron presentes en la zona, no hubiésemos salido adelante con esa difícil situación. Bueno, lo que quiero denunciar, presidente, y hemos pedido a la Contraloría del Estado que abra una averiguación, porque resulta que ahora en las rendiciones de cuentas dicen que ellos alquilaron maquinaria para atender la emergencia. Y aquí está el ministro Paredes, que estuvo también con nosotros al frente. No hubo una máquina de la gobernación al frente de las emergencias, pero en la rendición de cuentas dicen que ellos atendieron las emergencias en cada uno de los municipios donde tuvimos dificultades. Pero más grave aún, presidente, es que la maquinaria de la gobernación la desincorporaron para venderla como chatarra, y eso es parte de una averiguación administrativa que le he solicitado a la Contralora del Estado para que a quienes tenga que pasar a sanciones administrativas y legales se cumpla, porque mientras nuestro pueblo estaba padeciendo y estaba sufriendo, habían los gobernantes de la oposición haciendo negocio a costa de la necesidad de nuestro pueblo. Y esas son cosas que nosotros en Revolución no podemos permitir que se repitan ni más nunca vuelva a ocurrir. Y por eso hay que darle las gracias al pueblo que sabiamente tomó la decisión de hacer una corrección, porque no es solamente sancionar lo mal hecho, sino sancionar la corrupción abierta y descarada en la cual se convirtieron los gobernantes del bloqueo. Porque además, presidente, tengo que decirle, ellos fueron promotores del bloqueo, desconociéndolo a usted, jamás presentaron proyectos ante el Consejo Federal de Gobierno, solamente para que no existiera una carta donde ellos dijeran Nicolás Maduro, presidente de la República. Pero por situaciones como esa tenemos el sistema hospitalario devastado, destruido, las máquinas que requieren de piezas, partes, repuestos que vienen de otros países, bueno, están en estos momentos inhabilitados. Creo que es terrible que se hayan prestado para un bloqueo para hacerle daño a nuestro pueblo. Y bueno, esas son tareas que nosotros vamos a ir recuperando progresivamente. Y quiero significar una cosa, presidente. Cuando estuvo la vicepresidenta junto con el ministro Reverol en Mérida, hicimos un recorrido por los túneles. La oposición se dedicó durante sus 4 años de gobierno a decir que usted no le mandaba recursos, cosa que es completamente falsa, porque ustedes siempre enviaron recursos a la gobernación del Estado. Pero decían que nunca recibían recursos y los túneles están en la situación más crítica de todos sus tiempos, en una condición que genera un alto riesgo para nuestro pueblo, la circulación por esa vía. Pero ellos cobraban el peaje y con los recursos del peaje jamás fueron capaces de hacer una política de señalética, mantenimiento, luminarias de los túneles, que además son los que comunican a Mérida con el Vigía, una de las principales vías de comunicación de nuestro Estado. Creo que allí hace falta una gran inversión, pero también hacer una averiguación hacia dónde dirigieron los recursos en efectivo que siempre recibieron en esos espacios, porque sin duda alguna se hicieron gobernantes del bloqueo para no invertir y para hacerle daño a nuestro pueblo. Y esa historia más nunca se va a repetir, presidente. Es ahora que el pueblo ha escogido no solamente a Jason Guzmán, sino a un equipo de bolivarianos al frente para trabajar por el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, así debe ser. El pueblo
los eligió a ustedes, te eligió a ti, Jason, como gobernador, como un acto de justicia. Y el pueblo quiere verdad y justicia. Verdad y justicia. Y en la misma medida que nosotros logremos verdad y justicia, abrimos camino a la construcción de una gran fuerza, de un gran bloque histórico mayoritario, de una nueva mayoría en Mérida, mayoría de gente honesta, de gente luchadora, de gente trabajadora, como es el pueblo merideño. Verdad y justicia, Jason, a fondo, y cuenta con todo el apoyo para la reconstrucción y la recuperación de Mérida. Mérida se va a recuperar, Mérida se va a reconstruir, y cuentan con todo nuestro respaldo físico, material, financiero, político, humano, todo el apoyo para Mérida. Cada quien saque sus propias conclusiones, pues, aquellos que nos ven, que nos escuchan, que cada quien saque sus propias conclusiones. Y si faltaba algo, vamos a completar, pues, de esas cuatro gobernaciones que tenía la MUT en sus manos, tres las ganamos nosotros con voto. Una de esas gobernaciones que ganamos fue Anzoátegui. Ahí había un hombre de Ramos Alup. Para allá se fue Capriles se fue a hacer campaña por Anzoátegui, para arriba y para abajo, a levantarle la mano al bandido de Barreto Sira. Yo quisiera que el gobernador, este joven líder del pueblo oriental, del pueblo de Anzoátegui, gobernador Luis José Marcano, nos dijera cómo has encontrado la gobernación. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Un saludo al país, a todos y a todas. Bueno, me puse aquí rápidamente cuando lo escuché hablar acerca de cómo habíamos encontrado los gobernadores que ahora asumimos los espacios en rescate de la revolución. Y bueno, es infinito, son demasiadas cosas, presidente. En primer lugar, bueno, la gobernación, todas sus sedes estaban cerradas. Hay cero reporte de atención social en las oficinas de la gobernación del estado de Anzoátegui. Un parte automotor de casi 700 vehículos, todos inoperativos, absolutamente todos. No hay un vehículo operativo en la gobernación del estado de Anzoátegui. Los vertederos para la disposición final de los desechos colapsados. Eso ha generado un problema ambiental importante, sobre todo en el área metropolitana, porque se han improvisado vertederos, porque el vertedero de la gobernación está absolutamente cerrado. Ya nosotros empezamos a trabajar en la recuperación. Los peajes inactivos nunca funcionaron durante 4 años, los peajes del estado Anzoátegui. Cosas tan increíbles, presidente, como en el proceso de transición, en el cual se reunieron a los directores salientes, los mismos directores, ellos seguramente nos escuchan y podrán dar fe de esto, más de 4 meses sin reunirse, se reunían casi que 2 veces al año, el testimonio de los propios directores que estuvieron allí. Miles de personas contratadas, presidente, bajo figuras de cuadrilla que no estaban cumpliendo ningún tipo de actividad, no estaban haciendo ningún tipo de trabajo, solo servían equipos políticos del gobernador que allí se encontraba. Bueno, nuestros hospitales devastados, la clínica de los trabajadores que hizo la revolución bolivariana, que hizo el profesor Aristóbulo Isturiz, sus quirófanos 3 años sin operar porque faltaban 2 aires acondicionados, 3 años sin operar por 2 aires acondicionados. Galpones llenos de medicamentos vencidos, no se utilizaron, no se dispusieron para los centros de salud. Las 239 escuelas dependientes de la gobernación, todas desatendidas. No hay una escuela de la gobernación que se pueda decir durante tiempo fue atendida en alguna medida, de poner un bombillo, pintar una pared. Ahí hemos encontrado, en medio del profundo trabajo de auditoría que estamos haciendo, hay algunos espacios con equipos nuevos que fueron adquiridos años atrás y que fueron abandonados allí, equipos para la cultura, equipos para el tema de salud, entre otras barbaridades que nos hemos ido a encontrar y seguramente seguiremos encontrando en los próximos días. Ya el Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui designó una comisión integrada por diputados de la Revolución Bolivariana y diputados que fueron electos por sectores de oposición que están y lo han manifestado públicamente en disposición de avanzar con las investigaciones que correspondan. Pudiéramos decir que la única gestión concreta que se hizo en esa gobernación en 4 años fue demoler, sacar un busto de nuestro comandante Hugo Chávez, que estaba en la sede principal, en el Palacio de los Jardines, que dejó de tener jardines durante estos años, pero también debemos decir que ya nuestro comandante Chávez, su busto, su ejemplo, su símbolo, volvió a la gobernación de Anzoátegui y de ahí no se va a ir más nunca, presidente.
Muchas gracias. Volvió el pueblo, volvió Chávez. Ahí está, pues, cada quien saque sus conclusiones, nuestro pueblo, que es tan inteligente, tan pilas. Cada quien piense, nuestro pueblo, hombres y mujeres, chavistas, independientes, niní, opositores, el desastre. Aquí lo ha dicho Freddy Bernal, Jason Guzmán, Luis José Marcano, que les ha tocado llegar a recibir una gobernación destruida, devastada. Bueno, todo el apoyo, Luis José Marcano. Y aún más ahora, entonces adquiere importancia el 1x10 sociogubernamental, la agenda concreta de acción, los planes priorizados. Y bueno, la gobernación es en la calle, la gobernación es con el pueblo, es con la comuna, es con el consejo comunal, es barrio adentro. La gobernación y el gobernador y la gobernadora es con la gente. Con la gente, que los vean todo el tiempo con el pueblo. Con el pueblo siempre, sin el pueblo jamás. Esa es la orden que nos ha dejado nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Frías. Y tengo que recordarlo, hoy 8 de diciembre del año 2021, su año, el año de Carabobo. Hace 9 años, una noche como esta, era sábado, y nuestro comandante Hugo Chávez llamó a cadena nacional. 8 de la noche, más o menos, 8:30, 9 de la noche. Y le dio un mensaje a nuestro pueblo que hoy aún nos conmueve. Es conocido como la última proclama, el último mensaje de nuestro amado, eterno, infinito comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Han pasado 9 años. Uno ve las imágenes de entonces y siente los mismos dolores. Yo siento los mismos dolores. Hoy lo he visto corriendo en redes sociales. La gente reproduciendo partes del discurso del comandante Chávez hace 9 años. Un día como hoy, el día de la lealtad y el amor al comandante Chávez, 8 de diciembre. Y yo siento la misma tristeza, el mismo dolor de aquel día. Allí a su lado, yo sabía, porque había conversado con él, el único testigo de la conversación, aquella madrugada del 6 de diciembre del año 2012, fue el compañero Jorge Arriaza, aquí presente. El compañero Jorge Arriaza estuvo allí, estuvimos unas 6 horas conversando. Más que conversando, él explicándome el futuro. Él dejando todos sus sueños, todos sus anhelos, todas sus esperanzas, para que el tiempo histórico que había fundado, el proyecto bolivariano que había resucitado y lo había colocado como proyecto del siglo XXI, continuara hacia adelante. 9 años ya, y parece que fue ayer, como dice la canción. 9 años de lealtad absoluta al hombre, a la idea, al proyecto. Lealtad absoluta. Nos hemos jugado la vida para cumplir el juramento de lealtad absoluta al proyecto de Hugo Chávez, al proyecto bolivariano de este siglo XXI.
Y estamos, bueno, enfrentando todas las coyunturas, pero sin lugar a dudas, estamos en un tiempo de victoria para la revolución bolivariana, gestando y construyendo una nueva época para la recuperación del estado de bienestar social vulnerado por la guerra económica, el ataque criminal, las agresiones, la soberbia imperial, para recuperar el camino de la construcción de una nueva prosperidad económica, no dependiente del petróleo, dependiente del trabajo, de las nuevas fuentes de riqueza. Una nueva época de esplendor de la educación, de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, del brillo moral y espiritual del pueblo. Una nueva época para la recuperación integral de nuestra patria. 9 años después, le puedo decir al pueblo, ustedes, hombres y mujeres, tienen que sentirse orgullosos y orgullosas allí, en el centro de su familia, de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, porque 9 años después Venezuela puede decir: la revolución bolivariana está viva, de pie, victoriosa, cabalgando los tiempos de este siglo XXI, hacia los años por venir, hacia las décadas por venir, cabalgando victorioso, construyendo nuevas mayorías, construyendo el nuevo bloque histórico. Traidores, los ha habido. ¿Y dónde están? En la soledad de la derrota. Desertores, los ha habido. ¿Y dónde están? En la soledad absoluta de su traición. Traidores y desertores quedarán como mal ejemplo para vernos lo que no debe ser jamás el destino de esta revolución histórica. Trataron de apuñalear la revolución y apuñalearnos. Traidores y desertores se vistieron de todos los colores y no pudieron ni podrán. Lo juramos, no pudieron ni podrán. Con nosotros, los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar, no pudieron ni podrán. Estaremos siempre en el camino de Chávez, en el rumbo correcto, aprendiendo del pueblo, aprendiendo siempre de la frescura, de la inteligencia, del sexto sentido que tiene nuestro pueblo en los barrios, en los campos, en las ciudades, en los centros de estudiantes, en los liceos, en las universidades, aprendiendo de nuestro pueblo, como deber fundamental que tienen los líderes y las lideresas, construyendo lo nuevo y confiando plenamente, confiando en el destino de nuestra patria. Dijo nuestro comandante Hugo Chávez hace 9 años. Lo dijo con mucha claridad y firmeza. Que no se equivoquen. Que no se equivoquen. Traidores, desertores y agresores. Que no se equivoquen con nuestro pueblo. Porque nuestro pueblo ha sabido en todas las circunstancias defender la patria, defender el ideal supremo de una patria libre, soberana, próspera, creciente. Este año 2021, en este tiempo de 9 años que nos ha tocado conducir los sueños de nuestros gigantes, este año 2021 ya comienza a verse el esplendor de la recuperación social, económica.
hemos tenido una gran victoria, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. Sin lugar a dudas ha sido una gran victoria que nos coloca en la mejor situación que pudiéramos pensar para la construcción de la nueva época, de la nueva etapa constructiva de la revolución bolivariana. Nos coloca en la mejor situación. Ahora depende de nosotros. Ya depende de nuestro trabajo, de la calidad revolucionaria de nuestro esfuerzo. Ya depende de la eficacia política, de nuestro liderazgo colectivo. Ya depende de cada uno de nosotros, de cada una de ustedes, mujeres. Ya no depende de más nada. Ya está en nuestras manos. 9 años después, le podemos decir al comandante que estamos de pie, que estamos victoriosos. Pero 9 años después, también le tenemos que decir a nuestro amado comandante Hugo Chávez, a su espíritu inmortal, falta mucho por hacer, para consolidar esta patria del siglo XXI. Pero también podemos decir, falta mucho por hacer, y lo vamos a hacer. Unidas, unidos, con la fe inquebrantable en la patria bolivariana, nosotros venceremos. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva el legado eterno de Hugo Chávez! ¡Que viva la patria libre! Gracias, camarada. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, pues, a todo nuestro pueblo. Muchas gracias. Bien, era la actividad presidencial de esta jornada en un encuentro del jefe de Estado, Nicolás Maduro, junto a gobernadores y alcaldes bolivarianos del país. Reflexiones a propósito del plan de gestión de gobierno en beneficio de la población venezolana. Nosotros vamos a invitarlos a continuar con la programación de esta su señal venezolana de televisión. Muy buenas noches.